Cordial saludo, estimados jóvenes. El día de hoy me están solicitando que resuelva este ejercicio de trigonometría. Vamos a encontrar el valor de la tangente de pi tercio menos secante de pi sexto más cosecante de pi cuarto. Tiene un grado de dificultad un poco mayor a la hora de resolverlo en la calculadora. Vamos a proceder acá a resolver este ejercicio utilizando la tabla que ya han debido habérsela aprendido. Pero acá se la voy a colocar ahora para tenerla a la mano. Lo único que tenemos que hacer es proceder a reemplazar tangente de pi tercio menos secante de pi sexto más cosecante de pi cuarto. Tangente de pi tercio, vengo por acá, tangente, voy por tangente aquí, 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 llegué aquí pi tercio, raíz de 3. Entonces tangente es igual a la raíz cuadrada de 3 menos secante de pi sexto, entonces aquí tengo secante, voy por aquí, pi sextos es este, 2 raíz de 3 sobre 3, entonces sería menos 2 raíz de 3 sobre 3, más cosecante de pi cuartos, entonces pi cuarto cosecante es raíz de 2, entonces cosecante de pi cuarto es raíz de 2. Reemplazo por raíz de 2. Observemos que aquí tengo raíz de 3 y raíz de 3. Esas dos raíces de 3 yo lo puedo agrupar. Esto sería raíz de 3. Factor de, si aquí divido este entre raíz de 3, me va a quedar 1. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Si aquí divido por raíz de 3, me va a quedar menos 2 tercios. Más raíz de 2. Ahora tenemos 1 menos 2 tercios. 1 menos 2 tercios sería, vamos a hacerlo, raíz de 3. Para mí 1 sería 3 sobre 3 menos 2 tercios más raíz de 2. Y esto sería igual a raíz de 3, que multiplica, ahora sí, como es una resta de fracciones homogéneas, se deja el denominador y en el numerador sería 3 menos 2, me daría 1, más raíz de 2. Entonces la respuesta sería igual a raíz de 3 sobre 3 más raíz de 2. Ahora vamos a resolverlo utilizando la calculadora para encontrar el valor aproximado y la calculadora que tenemos aquí también me va a dar el valor exacto. Para resolver esto aquí tengo que tener en cuenta que si aquí está en pi tercio, pi sexto y pi cuarto, debe estar la calculadora en radianes. Estando una vez la calculadora en radianes, pues procedo a escribirlo. Aquí ya con un poquito menos de facilidad. ¿Por qué? Porque si observan, la calculadora tiene seno, coseno y tangente. Y aquí tengo tangente, secante y cosecante. Entonces miremos aquí tangente. No tengo ningún problema. Tangente entre 3. Ya está. Menos secante. Pero secante, vamos a acordar aquí algo. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Nosotros tenemos las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una tiene su inversa. La inversa de la cosecante, hacemos aquí la orejita, es el seno. La inversa de la secante es el coseno. Y la inversa de la cotangente es la tangente. Eso quiere decir que cotangente sería igual a 1 sobre tangente. Eso significa que cosecante sería igual a 1 sobre coseno. Y cosecante sería igual a 1 sobre seno. Teniendo en cuenta esto, es lo que voy a aprovechar aquí para poder resolver. Menos, entonces me están diciendo secante. Pero la secante es lo mismo que escribir 1 sobre coseno. Entonces digo 1 entre coseno de ¿quién? En este caso, pi sexto. Pi entre 6, cierro paréntesis,
Ahora me dice más. Cosecante, pero cosecante es 1 sobre seno. Entonces, más 1 entre seno. ¿Seno de quién? Ah, bueno, seno de pi cuartos. Entonces, pi entre 4. Cerramos paréntesis. Y observen que me está dando raíz de 2 más raíz de 3 sobre 3. Y eso es lo que tenemos aquí. Raíz de 3 sobre 3 más raíz de 2. Y eso es aproximado a 1.991, o sea, aproximado a 2. Se aproxima a 2. Bueno, espero este video le haya sido de ayuda. Dios le bendiga. Nos veremos en otra ocasión.